Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía. Bienvenidos a otra edición más de Telerred Noticias Molino General Rodríguez, primera edición. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Muy buenas, buenos mediodías, Rodrigo. Buenos días para todos. Qué linda tarde que tenemos hoy. La verdad que estamos disfrutando una semana bastante, bastante agradable. Esperemos que el fin de semana se mantenga de la misma manera y que todos podemos disfrutarlo, sobre todo usted. Obvio, que anda usted en moto, también. Y que anda con el Disfrutan pelo al aire. para todos. A mí no me puede pasar eso. Edición correspondiente al día jueves 18 de abril. 18 de abril, ¿cómo por pasa favor, el mes? Te estás poniendo vieja. Sí. Nuestra vía de comunicación. Para aquellas personas que se quieran comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 0237-4620-583, 1550-55-6911 y si no, nuestro Nextel 579-1634. Email contacto semanario @gmail.com. Facebook, Rodrigo Solórzano 1, Molino Visión, Twitter, @SolórzanoRodri, página web www.semanarioactualidad.com.ar, molinovisión.tv. Tenemos mucha información para compartir en esta edición correspondiente entonces al jueves 18 de abril y estos son algunos de los títulos que vamos a ir compartiendo a lo largo de esta hora. Sospechosos liberados. Liberaron a los tres jóvenes acusados del homicidio de Nicolás Castillo, ocurrido el 8 de julio del año pasado en la intersección de Avenida Irigoyen y Ceballos. Secuestraron 10 kilos de marihuana. Operativo realizado por la policía bonaerense, la distrital de Moreno detuvo a dos personas que transitaban por la autopista del oeste con 10 kilos de marihuana. Faltan drogas oncológicas, denuncia del diputado provincial del Frente Amplio Progresista, el morenense Ricardo Vago. Una problemática que se extiende a toda la provincia. Y por último, problemas de infraestructura en General Rodríguez, problemas de infraestructura escolar en General Rodríguez. Habla la presidenta del Consejo Escolar, Claudia Gama. Y rápidamente vamos a entrar con el primer tema que tiene que ver con el caso de Nicolás Castillo, este joven de 20 años asesinado en la tarde del domingo 8 de julio en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y Ceballos, en pleno centro de Moreno, solamente a dos cuadras. Fueron liberados, dos cuadras de la estación, fueron liberados los jóvenes que estaban detenidos, acusados de ser los autores materiales de este salvaje ataque. El diálogo. Vamos a tener el testimonio de la abogada, de la jueza de garantías del joven Castillo, Mirta Guarino. Tomamos conocimiento que una decisión de la Cámara de Apelaciones de Mercedes, en la Sala Tercera, entendió que, bueno, que la decisión que yo había adoptado era, había que revocarla y los puso en libertad. Esto, digamos, es una de las posibilidades que brinda el procedimiento y que está previsto en la Constitución, ¿no? Que es la cuestión de el doble conforme, se llama, o sea, el derecho al recurso que tienen las personas, especialmente el imputado, para que se revisen las decisiones. A mí me llamó mucho la atención que cuando yo adopté la primera decisión, que es darles la posibilidad a estos imputados de que observaran reglas de conducta y demás, hubo una gran conmoción, inclusive en los medios nacionales, y bueno, ahora que es la Cámara, veo que tiene mucha más suerte la Cámara por estar en Mercedes y no estar acá en el ojo de la tormenta y muy expuesta, ¿no? Digamos, las decisiones, que creo que es en mi caso, no hay otros casos iguales. Sufrí digamos, estar en los medios nacionales de manera injusta, ¿no? Y bueno, tuve la oportunidad en su momento de tener a ustedes para poder aclarar las cosas. Ahora, la verdad que es una decisión que yo no tomé, que la tomó la Cámara de Mercedes. Es bueno que se sepa, es bueno que se sepa que el organismo que tomó esa decisión no está acá, está a 70 kilómetros, y que forma parte de un derecho que los imputados tienen, ¿no? A que sus decisiones se revisen. Entiendo que también hay un camino a seguir porque acá hay un fiscal y hay un fiscal de cámaras que seguramente puede seguir apelando, ¿no? O sea, el fiscal como representación de los padres de la víctima, y se abrirán otras instancias para ver si
esta es la última palabra. Lo que pasa es que ahora el proceso sigue con los jóvenes en libertad. ¿Quién explicaba? La doctora Guarino. Ahí está. Como bien explicaba la doctora Guarino, estos jóvenes habían sido, recordemos el proceso, hacia finales del año pasado, cerca de la Navidad, la doctora Guarino había determinado la libertad de los jóvenes, con ciertas medidas prohibitivas de que no podían hacer los jóvenes en libertad, como por ejemplo acercarse a la familia, frecuentar ciertos lugares, juntarse entre ellos. Estas medidas que había dictado la jueza habían sido violadas por los jóvenes. Por lo tanto, a finales del año pasado, si la memoria no me falla, la jueza finalmente decidió que nuevamente fueran internados los jóvenes. Esta decisión de la jueza Guarino fue la revocada por la Cámara de Apelaciones, obviamente a través de un recurso presentado por los abogados defensores de los jóvenes. Vamos a compartir la segunda parte de la nota. Los jóvenes acusados de asesinar a Nicolás Castillo están en libertad. Mire, yo lo que entendí es que la verdad de las cosas se va a saber en un debate. Es el mejor momento donde la prueba o queda firme o se cae. El debate es, como en las películas, una instancia donde están los tres jueces presentes, la fiscalía, la defensa, el imputado, obviamente su defensor, y en la oralidad, que es la publicidad del acto judicial, la misma prueba que ahora está escrita, alguna de esas pruebas se llevan adelante en el juicio oral. O sea, la gente ve, se ve, el testigo vuelve a declarar, ¿no? Entonces, esto es muy rico. Yo lo que, al elevar a juicio, lo que entendí era que primero que los jóvenes debían seguir con la medida cautelar, que habían violentado, ellos habían violentado los beneficios que se les dio en su momento, y entendí también que el debate iba a permitir llegar a la verdad. Bien, los jóvenes siguen, van a estar en libertad por esta decisión de la Cámara, el proceso sigue. Si aparecen o no para el juicio oral es otro tema. Pero también es cierto que el fiscal de Cámara tiene acciones contra esta decisión de la Cámara, o sea, puede interponer recursos. Y obviamente el abogado de la familia, que la verdad que no lo he visto en por acá no vino más, pero bueno, hay acciones para que se sepa realmente lo que ocurrió con Nicolás. Yo creo que es una deuda que la justicia tiene con él, ¿no? Hay conmoción, sobre todo en la comunidad de Paso del Rey, de donde vivía Nicolás Castillo, debido a esta decisión, porque también los jóvenes que están acusados de ser los homicidas, digamos, diferenciemos, no son, o por lo menos para la justicia todavía, los que mataron a Nicolás, son acusados. Por lo tanto, las garantías y derechos siguen vigentes como para una persona que todavía no ha sido hallada culpable de absolutamente nada. Pero el tema es que estos jóvenes son de Paso del Rey cotidianamente, muchos amigos, familiares, vecinos de Nicolás se los cruzan. Y justamente la alerta, más allá de que esta novedad me la había comunicado el doctor Bellido hacia finales de la semana pasada, en las redes sociales comenzó a circular esta versión debido a que vecinos, amigos y familiares los veían en la calle. Así que está confirmado, están sueltos, están libres los jóvenes acusados de ser los homicidas de Nicolás Castillo. Seguramente va a haber repercusiones importantes con respecto a este tema. Y ahora nos trasladamos a Moreno, porque desde el lunes pasado en la Plaza San Martín, ubicada en la Avenida Libertador y Mitre, se estuvo realizando un operativo a cargo de la AFIP para ayudar a los vecinos que querían realizar trámites con esa entidad. Por ejemplo, tramitar los datos biométricos para hacerse monotributista, sacar el CUIL, el CUIT. Ellos estuvieron con un móvil durante toda esta semana, hasta mañana, desde las 9 hasta las 17 horas, realizando y ayudando a los vecinos para estos trámites. Estuvimos hablando con la encargada de la agencia móvil, Mariana Muschetti, que nos cuenta en detalle en qué aspectos pueden ayudar a los vecinos de Moreno. Es otra de las implementaciones del organismo en relación al acercamiento a la ciudadanía a través de las agencias móvil que se implementaron en la costa atlántica y ahora van a recorrer todo el país, las de distintas direcciones regionales, y esta semana, desde hoy hasta el viernes,
Se va a estar brindando clave fiscal y asesoramiento de distinto tipo en relación a la tramitación que hay con el organismo, ¿no? Las tramitaciones que llevamos a cabo. Un poquito más en detalle los trámites que puede hacer las personas en esta agencia móvil. Vemos que tienen terminales informáticas conectadas vía satélite. Sí, se pueden obtener la clave fiscal y los datos biométricos, ¿sí? Y efectuar alguna denuncia y llevarse asesoramiento de las tramitaciones que tienen que ver con la consulta en la página de la AFIP de los contribuyentes, cualquier duda que tengan. Es para acercarse a que se le preste un servicio de información y obtener la clave fiscal para hacer distintas tramitaciones, ya sea de su condición impositiva y relación con la AFIP, para cualquier otro tipo de trámite, como sacar el formulario Z y llevarse la clave fiscal para cuando vende un auto, o para obtener la clave fiscal para sacar una liquidación de SICAM para jubilarse, o para ver su situación de monotributo, ¿sí? Para la gente de Moreno es una alternativa evitar ir hasta la agencia de Luján, que es la cabecera, digamos. Sí, en forma presencial para sacar, vuelvo a repetir, la clave fiscal, porque todo lo que sea que tenga que ver con la tramitación, con la solicitud de quit cuando se inscriben, deben concurrir a la agencia Luján, ¿sí? Esto es para sacar la clave fiscal, ¿sí? Y hay mucha demanda, digamos, de la población para este tipo de trámite de sacar clave fiscal, obviamente. Recordemos que vemos distintos folletines sobre las distintas alternativas de trámites que pueden consultarse aquí. Vemos para el trabajo doméstico, para el trabajo en blanco, sí, para los monotributistas. Exactamente, inscripción, facilidades de pagos autónomo, monotributo, servicio doméstico, el formulario Z, las distintas tramitaciones que hoy por hoy la ciudadanía debe hacer con clave fiscal. ¿No presentaciones de formularios? No presentaciones, no. Se pueden acercar a solicitar información como un centro de servicio, obtener la clave fiscal, sacar sus datos biométricos y además podrán también hacer formular alguna denuncia si lo consideran necesario. ¿Esta presencia de AFIP en Moreno no comprende la presencia y recorrida de los inspectores también? No, esto es un acercamiento de servicio a la ciudadanía. Y antes de irnos a la pausa, les comento que en estos momentos, frente al municipio de Moreno, Asconapé 51, se está desarrollando una protesta de personal de comedores sociales que hay en distintos puntos del distrito, justamente manifestándose por la falta de insumos para sostener la actividad. ¿Nos vamos a la pausa? ¿Nos vamos a la pausa, cortita? Ya volvemos. Barrio Cerrado, un lugar para disfrutar de la naturaleza, donde los más pequeños detalles son tenidos en cuenta. 32 hectáreas totalmente parquizadas y forestadas. Visítanos, Autopista del Oeste, kilómetro 47500, bajada ruta 24, General Rodríguez. Entrada directa desde calle Chaco o desde ruta 7, a 400 metros del frente de la estación ferroviaria de Pablo Marín. Comercializa Mateo Propiedades. La Cesarina, Barrio Cerrado, un lugar para disfrutar de la naturaleza. Materiales Luciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Luciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Luciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Luciari, soluciones para la construcción. Cultural Inglesa de Moreno, desde 1980, trayectoria, prestigio y hospitalidad.
hoy en su nueva dirección sigue marcando tendencia, con la incorporación de alemán, francés, italiano y portugués, sumando nivel y servicio para la comunidad. Anímese y visítenos en Chacabuco 32, a pasitos del puente peatonal. Conocé el nuevo concepto en deporte y recreación. Academia de fútbol, alquiler de canchas, Zoom, cumpleaños, clases aeróbicas, spinning, baile, running team. Todo esto con los mejores servicios. Bar, vestuarios, seguridad, wifi, lavado de autos. Colazo Sport. Vení a conocernos, Entre Ríos 2602, a metros de colectora Moreno. Segundo bloque de Telerred Noticias, Moreno General Rodríguez, primera edición. Y ahora vamos a hablar un poquito de fútbol. En la fecha número 28 de la primera D se realizó un partido donde Cañuelas perdió por un tanto contra cuatro que realizó Muñiz. Sí, no, realmente el Rayo Rojo se viene con todo. Muñiz viene en ascenso, viene escalando posiciones, se está colocando, consolidando, mejor dicho, entre los cinco primeros del campeonato esta victoria contra un Cañuelas que no es nada fácil. Defensivamente lo he visto muchas veces y le tengo mucha fe al arquerito que tiene Cañuelas, un pibito de 21 años, que tiene muchas condiciones, Le voy a comprar el pase, me parece. Así que no era fácil el partido que tenía el Rayo Rojo frente al Tambero, le ganó 4-1. También fue la despedida Sebastián Benítez, jugador del Rayo Rojo, que convirtió dos goles. En su despedida se fue con dos goles en el bolsillo. Vamos a compartir el informe entonces de la gran victoria de Muñiz frente a Cañuelas el pasado día lunes en Cañuelas. Hoy es un partido en donde nosotros tenemos que ganar. Los equipos que quieren pelear algo no pueden no ganar tres partidos. Y eso depende de ustedes. Los equipos que quieren estar ahí arriba tienen que salir a la cancha y tienen que salir a ganar. A ser protagonistas, pedir la pelota, hacer tenencia, triangular y hacer todo lo bueno que venimos trabajando desde el año pasado y la pretemporada. No nos podemos olvidar de eso. Y hoy depende de nosotros y depende de ustedes que nosotros podamos seguir estando ahí arriba, muchachos. Así que por favor, todo el mundo concentradito, todo el mundo se pone las pilas, hace cada uno lo que tiene que hacer. Y vamos a ir a la cancha a demostrarle a nosotros acá quién es Muñiz, los jugadores que tenemos y que estamos preparados. Y estamos a la altura de la circunstancia para estar peleando ahí arriba, para entrar a reducir y para más, muchachos. Vamos, vamos. Vamos por todo. Thank you.
verdad que sí, muy contento, digamos, mejor imposible, ¿viste? La verdad que se jugó bien, se planteó de una forma para venir a jugar acá en una cancha muy linda, acá en Cañuela, y la verdad que muy contento porque, bueno, pudimos marcar, pues acá ganamos 4-1, Sebastián Benítez hizo 2 goles, y bueno, y seguimos prendido ahí y estamos dentro reducido, ¿no? Hoy se retiró Sebastián Benítez, justamente, quien dejó 2 obsequios más para el club. Totalmente, la verdad que tengo un privilegio que Seba se haya retirado. Queríamos que siga jugando un tiempo más, pero bueno, es una decisión de él. Ya está grande, tiene 36 años, viste, categoría 76. Y la verdad que el privilegio de ser el cuerpo técnico, que se haya retirado acá el Muñiz, y que bueno, hayamos ganado y le dio una alegría al grupo. Y también quiero decir algo, que a partir de la semana que viene, Sebastián Benítez se suma al cuerpo técnico, ¿no? Diego, hoy el reducido se ve con otros ojos. Sí, la verdad que tranquilo, siempre. Siempre cuando afrontamos un partido, nosotros en la semana previa hacemos un buen trabajo, ¿viste? Estamos convencidos de la forma que estamos trabajando y del grupo que tenemos. Pero lógico, después de una victoria, uno se queda más tranquilo, ¿no? Y más después de haber jugado como de la forma que jugó el equipo, ¿no? Bueno, a luchar este cuarto lugar por ahora. Totalmente, sí, estamos quinto, en realidad quinto. A seguir sosteniéndolo. Lo que pasa es que hoy también ganó Juventud, por lo que me enteré, también ganó el Centro Español, y bueno, no podemos perder puntos, ¿viste? Así que tenemos que seguir en esta senda, que es la senda de la victoria, de sumar de a 3, y bueno, y ahora a trabajar en la semana, a disfrutar primero, a disfrutar hoy y mañana, y después, bueno, a seguir trabajando fuerte en la semana y pensando ya firmemente en Yupanqui, ¿no? Bueno, ahí compartíamos entonces las alternativas de este muy lindo partido, como pudimos ver, muchos goles, 5 goles, para no despreciar, de la victoria de Muñiz sobre Cañuelas en Cañuelas. ¿Vamos a la pausa? Vamos a una pequeña pausa. Enseguida volvemos. Barrio Cerrado, un lugar para disfrutar de la naturaleza, donde los más pequeños detalles son tenidos en cuenta. 32 hectáreas totalmente parquizadas y forestadas. Visítanos, Autopista del Oeste, kilómetro 47500, bajada ruta 24, General Rodríguez. Entrada directa desde calle Chaco o desde ruta 7, a 400 metros del frente de la estación ferroviaria de Pablo Marín. Comercializa Mateo Propiedades. La Cesarina, Barrio Cerrado, un lugar para disfrutar de la naturaleza. Materiales Luciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Luciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Luciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. Cultural Inglesa de Moreno, desde 1980, trayectoria, prestigio y hospitalidad. Hoy en su nueva dirección sigue marcando tendencia, con la incorporación de alemán, francés, italiano y portugués, sumando nivel y servicio para la comunidad. Anímese y visítenos en Chacabuco 32, a pasitos del puente peatonal.
Conocé el nuevo concepto en deporte y recreación. Academia de fútbol, alquiler de canchas, Zoom, cumpleaños, clases aeróbicas, spinning, baile, running team. Todo esto con los mejores servicios. Bar, vestuarios, seguridad, wifi, lavado de autos. Colazo Sport. Vení a conocernos, Entre Ríos 2602, a metros de colectora Moreno. Tercer bloque de Telerred Noticias, Moreno, General Rodríguez, primera edición, y como siempre agradeciendo a Café Habana por la amabilidad de esta atención que tienen todas las mañanas, mediodías con nosotros. Y se realizó un operativo de drogas en Graham Bell, donde detuvieron a dos personas que circulaban en moto y transportaban 10 kilos de marihuana. Este operativo fue realizado por la Comisaría Sexta de Francisco Álvarez, que hace ya varias semanas venían investigando. Y estas dos personas, según declaró el comisario inspector Jorge Cejas, llevaban esta marihuana en bultos, lo que supuestamente podría después ser utilizado para fraccionarlo y venderlo en diferentes sectores del partido. Ahora escuchamos los testimonios del comisario inspector Jorge Cejas. Sí, esta es una investigación que se viene realizando desde hace aproximadamente un mes a la fecha con la nueva gestión de esta jefatura departamental. Se viene trabajando una causa con intervención del Juzgado Federal número 3 de Morón, Secretaría número 10, donde se viene investigando una distribución que se viene haciendo en el partido de Moreno con respecto a estupefacientes. Tal es así en el día de la fecha, a través de un servicio de inteligencia que hicimos, hicimos un seguimiento de esta gente y bueno, pudimos lograr la detención de una persona del sexo masculino y de otra persona del sexo femenino, con el vehículo que se movilizaban, que era una moto. De ello resultó que se pudo incautar 10 kilos de marihuana, 10 kilos de marihuana y otros efectos personales. ¿Estaban fraccionados para la venta o eran distribuidores? Para después distribuirlo en otros barrios, digo. Estaban venían en bultos para después ser fraccionado y ser distribuido en todo el partido de Moreno. ¿Podría ser parte de una red mucho más amplia? Puede ser, sí, totalmente. Eso se está trabajando. Y la causa continúa, tal es así que en este momento se están haciendo distintos allanamientos en el partido Moreno para poder contrarrestar la distribución de estos estupefacientes. Comisario, ¿son mayores de edad, son argentinos? Son mayores de edad y argentinos. ¿Tenían comunicación, estaban relacionados con otras personas? Bueno, eso es una tarea de investigación que se está llevando a cabo y bueno, va a continuar. ¿Solamente aquí o hay otros allanamientos en este momento en simultáneo? Otros allanamientos que se están haciendo en el partido de Moreno simultáneamente. ¿Podría ser parte de la misma red? Podría ser de la parte de la misma red. Bueno, ahí compartimos entonces 10 kilos de marihuana secuestrada en este operativo realizado en horas de la noche de ayer sobre la colectora norte de la autopista del Oeste, casi en su cruce con
la calle Garrahan, intendente, perdón, con la calle Graham Bell, en el puente de Graham Bell, frente a un conocidísimo hipermercado que hay en la zona. Cambiamos de tema. Sí, como ya veníamos informando desde hace bastantes semanas, los problemas de infraestructura están en todo el partido de Moreno, pero esta vez nos trasladamos a General Rodríguez, donde también las escuelas sufren de serios problemas en sus estructuras y no tienen presupuesto para poder arreglarlo. Por eso, el diálogo va a ser con la directora, con la presidenta de, ex directora de un establecimiento educativo, por eso la confusión, la presidenta del Consejo Escolar de General Rodríguez, Claudia Guerra. No es nuevo ni es privativo del sector de los sindicatos. Es una cuestión que se viene trabajando desde hace años en la Unidad Educativa de Gestión Distrital. Ellos, por lo que vi públicamente, refieren la falta de 13 aulas. Yo te puedo decir que hoy por hoy están faltando 17 aulas en el distrito. Nosotros fuimos canalizando todos estos pedidos luego de las sucesivas reuniones de Unidad Educativa de Gestión Distrital durante todos estos años. El pedido de las 13 aulas puntualmente lo hicimos en el 2011, cuando yo participaba de la unidad de la UGD como directora de educación del municipio, en una reunión donde solicitamos que venga un representante de la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar y vino el jefe regional a la región que corresponde, General Rodríguez. Y en ese momento, sin la presencia del Consejo Escolar de aquel entonces, se elevó este pedido a la Dirección General de Escuelas. Cuando asumimos en diciembre de 2011, nos encontramos con que era incipiente el trabajo respecto a este pedido. Juntamente con la nueva jefa regional a la que correspondemos, comenzamos a trabajar en los proyectos y ya hoy por hoy están casi todos los proyectos arquitectónicos que se necesitan para esas aulas, estarían terminándose, y bueno, una vez que eso esté finalizado, lo que queda es incluirlos en un plan de obras para poder concretarlo. Claudia, vos eras docente antes de tomar este cargo, seguirás siendo también de alguna manera. Por ejemplo, 10 años atrás, ¿cómo era la situación de infraestructura y cómo estaban las aulas? Soy docente, nunca, es un estado, digamos, que no se puede dejar. Sí, yo hace 25 años que participo de distintos lugares en educación en el distrito, y hace 20 años atrás teníamos la mitad de población. Y fue creciendo la población y no así la infraestructura escolar, por diversos motivos, circunstancias que por ahí sería bastante complejo de analizar. Y ahora continuamos escuchando la segunda parte de la nota realizada a la presidenta del Consejo Escolar, Claudia Guerra. La realidad es que hoy estamos mirando esta situación, tratando de que se puedan llevar adelante todas las cuestiones que quedaron pendientes, atender las urgencias que están necesitando hoy y planificar para el futuro. Nosotros ya el año pasado, a meses de haber asumido, empezamos con reuniones especiales para planificar, para pedir nuevas construcciones que se necesitarían de acá a 10 años, 15 años. Y de hecho ya lo hicimos, ya se lo presentamos a la Unidad Ejecutora Provincial y a la Dirección Provincial de Infraestructura, que dependen de la Dirección General de Cultura y Educación, y están al tanto y están trabajando con nosotros. Lo que pasa es que todo lo que tiene que ver con proyección y con construcción tarda mucho tiempo, ¿no? Empezamos tarde, pero bueno, digo, en lo que respecta a nuestra gestión, hicimos lo que teníamos que hacer encontrándonos con lo que nos encontramos. Y sabemos que hay muchísimas falencias, pero estamos haciendo todo lo que nosotros tenemos a nuestro alcance para ir cubriendo las necesidades. No es nuestra intención encontrar culpables de por qué llegamos a esta situación, porque eso no arregla absolutamente nada. Creo que estamos en un momento donde estamos con el dedo acusador a ver quién tiene la culpa de tal o cual cosa, y en realidad lo que tenemos que tratar de encontrar entre todos es una solución, es buena voluntad, es tener buena disposición para con el otro y no esta animosidad en la que se está convirtiendo esto, porque pareciera que en definitiva lo único que importa es atacar al otro y no realmente preocuparse y cuidar tanto a los chicos como a los adolescentes, a los adultos que están estudiando y a nuestros compañeros que están trabajando. En conclusión, hay respuesta a la problemática, pero no va a ser una respuesta rápida a la solución, porque como decías vos bien,
construir una escuela no lleva 2 días. No, por supuesto. Nosotros manejamos un fondo compensador, que es un depósito que nos hace el Ministerio de Economía prácticamente diariamente, que viene de los de la recaudación de impuestos. Manejamos aproximadamente 100.000 pesos por mes para reparaciones menores y para mantenimiento. Lo estamos haciendo rendir lo más que podemos. Te podemos garantizar que lo cuidamos más que la nuestro propio dinero para que rinda en las escuelas. Pero bueno, evidentemente hay una falta de mantenimiento y hay una que adolecen los edificios. Hay edificios que por más que le pongamos mucho trabajo no se nota. Te doy un ejemplo. Cuando nosotros asumimos en 2011 había una escuela que tenía una galería con claraboyas sin vidrios, o sea que cuando llovía, llovía tanto adentro como afuera, y así hay miles de ejemplos. Sabemos que falta, no estamos diciendo que no, pero tenemos la tranquilidad de que estamos haciendo lo posible para que esto ya no sea así. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más Telered Noticias General Rodríguez y Moreno, primera edición. La Cesarina, Barrio Cerrado, un lugar para disfrutar de la naturaleza, donde los más pequeños detalles son tenidos en cuenta. 32 hectáreas totalmente parquizadas y forestadas. Visítanos, Autopista del Oeste, kilómetro 47500, bajada ruta 24, General Rodríguez. Entrada directa desde calle Chaco o desde ruta 7, a 400 metros del frente de la estación ferroviaria de Pablo Marín. Comercializa Mateo Propiedades. La Cesarina, Barrio Cerrado, un lugar para disfrutar de la naturaleza. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Nuciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Nuciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. Cultural Inglesa de Moreno. Desde 1980, trayectoria, prestigio y hospitalidad. Hoy en su nueva dirección sigue marcando tendencia, con la incorporación de alemán, francés, italiano y portugués, sumando nivel y servicio para la comunidad. Anímese y visítenos en Chacabuco 32, a pasitos del puente peatonal. Conocé el nuevo concepto en deporte y recreación. Academia de fútbol, alquiler de canchas, Zoom, cumpleaños, clases aeróbicas, spinning, baile, running team. Todo esto con los mejores servicios. Bar, vestuarios, seguridad, wifi, lavado de autos. Golazo Sport. Vení a conocernos, Entre Ríos 2602, a metros de colectora Moreno. Último bloque de Telered Noticias Moreno, General Belgrano, primera edición. General Belgrano, te dijiste. General Rodríguez. Estamos en el horno con papas fritas. El nombre. ¿Eso por, sabes por qué? Porque está pensando en mí, no tiene que pensar. No lo puedo evitar. Vamos a compartir una nota que tiene que ver con. No lo puedo evitar. Claro.
que tiene que ver con un problema acuciante en la provincia de Buenos Aires que se está dando en el sistema público de salud, la falta de drogas oncológicas. Y esta problemática está siendo abordada de distintas fuerzas políticas y de distintos estamentos del Estado, sobre todo aquellos legislativos. Y justamente quien hace esta denuncia es el diputado provincial por Moreno, específicamente a primera sección electoral, que pertenece al Frente Amplio Progresista, Ricardo Vago, que nos cuenta la problemática a lo largo y a lo ancho del territorio bonaerense. Hay un problema muy serio de demora en la entrega de las drogas oncológicas del banco de drogas. La provincia está dividida en regiones, a nosotros nos corresponde la región de Aedo. Ahora, este es un problema global que afecta a toda la provincia. No, al paciente al cual debería, recibe la receta en el hospital, firmado por un médico oncólogo. Esa receta del médico oncólogo la entrega en la región correspondiente. La región la gira la plata y después debería llegar la droga nuevamente a la sede de la región, le avisan al paciente, el paciente la va a buscar. Lo que están diciendo las distintas sedes es que no hay sistema, que hay un problema administrativo y van como pedaleando a la gente. Nosotros hemos estado con pacientes de Merlo, con pacientes de Moreno, con pacientes de Lanús. Por ejemplo, en Lanús los médicos oncológicos del hospital, acompañados por los pacientes, fueron este jueves a La Plata a ver al ministro. Y el ministro lo que plantea, bueno, es que se anoten los más urgentes. Y yo me quedé acompañando a los pacientes. Eran pacientes con caída de cabello, con angustia. Y ellos estaban esperando algo que le corresponde. El presupuesto total correspondiente de todo el año 2013 es 190 millones de pesos. El año pasado en el programa se gastaron 120 millones. O sea, no estamos hablando de aproximadamente entre 12 y 13 millones de pesos por mes para el conjunto de las drogas especiales de la provincia de Buenos Aires, que es más o menos aproximadamente el 40% de los 16 millones. O sea que estamos hablando de 6, 7 millones de personas que dependen de este programa de provisión de drogas. Ricardo, es claro el tema. Digo, estas personas para vivir necesitan estas drogas. No se puede diferir la solución. Bueno, pero esto así pasa en los ciudadanos que no tienen obra social. Hasta el mes pasado hubo un problema similar en Ioma, que las recetas de Plan MEPES, que son las recetas de las caras, o sea, problemas oncológicos, psicotrópicos y algunas drogas de diabetes, estaban 30 días paradas. Y se produce el fenómeno que al estar 30 días paradas, tanto en cualquiera de estas patologías, se produce como un acrecentamiento de la enfermedad. Entonces, ¿qué va a hacer el bloque? El bloque va a plantear, el bloque del Frente Amplio, estamos planteando una visita al defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires para plantearle que él haga un recurso de amparo porque tiene legitimidad en defensa global de toda la provincia de Buenos Aires. Un planteo de urgente tratamiento en la legislatura el día jueves. Y además estamos haciendo la difusión en todos los consejos deliberantes donde hay compañeros o militantes del FAP para que esto se sepa, porque el problema de la provincia de Buenos Aires es que la gente de Merlo piensa que pasa nada más que en Merlo, la piensa de Lanús piensa que pasa nada más que en Lanús, la gente de Arrecife piensa nada más que en Arrecife. Entonces no toman fuerza. Cuando van los pacientes de Lanús, los que tienen salud, los que movilizan son 30 y pico. Claro, pero es un hospital de los 77. Entonces, no tiene fuerza el reclamo. Si esto pasase en la ciudad de Buenos Aires, estarían todos los medios nacionales, toda la problemática. ¿Por qué? Porque hay medios. Acá no hay medios de comunicación que representen la situación del ciudadano de la provincia de Buenos Aires. Y justamente, y respecto a este tema, hace minutos nada más recibí un comunicado de prensa del Frente Amplio Progresista que dice: diputados del Frente Amplio Progresista solicitan al defensor del pueblo que inicie un amparo colectivo
ante la falta de drogas de alto costo para enfermos de cáncer y otras enfermedades. La reunión se realizó en el día de ayer y participaron los diputados del Frente Amplio Progresista Fernanda Antonievich, Mirta Laspiur y Ricardo Vago, y se reunieron con el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, doctor Carlos Bonicato, justamente para que este funcionario presente un amparo y se normalice la entrega de insumos vinculados al tratamiento del cáncer sobre todo. Y con esto nos vamos. Nos despedimos. Hasta mañana, que la pasen muy bien en este jueves. Y bueno, nos vamos, que ya comienza Estudio 1 Radio Cable con mi amigo Santiago Novoa, que tenemos acá pegadito nomás. A las 20 horas la segunda edición de este noticiero con la conducción de Lisandro Arriola y Yanina Ayala. Nos encontramos mañana a partir de las 12 del mediodía. Que pase un excelente día. Chau, gracias. Hasta mañana.